Hola, pues bienvenidos todos a una sesión más del primer seminario de robótica cognitiva organizado por la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Y en esta ocasión tenemos al doctor Jorge Luis Pérez González de Lima, de la UNAM, quien nos dará una plática. El título de la plática no está aquí, pero bueno, voy a leer primero su semblanza. El doctor Jorge Pérez cuenta con estudios de ingeniería mecatrónica con la especialidad de robótica. Obtuvo el grado de maestro en ciencias y doctor en ingeniería biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cuál de ellas? Iztapalapa. En Iztapalapa. Ha efectuado estancias de investigación en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en Estados Unidos. Actualmente es investigador del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, de la UNAM. Y sus áreas de interés son el procesamiento de imágenes médicas, reconocimiento de patrones y robótica médica. Por favor, un aplauso para dar la bienvenida al doctor. Bueno, pues de antemano gracias a todos, gracias a la doctora Alicia Montserrat por la invitación, a todos los organizadores, muchas gracias por la invitación y a los asistentes. Entonces, yo, como podrán haber escuchado, soy egresado de la UAM Iztapalapa y no tenía la fortuna de conocer esta UAM, créeme que está preciosa. Me he llevado muy buena impresión de sus instalaciones y su organización en general, ¿no? Entonces, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, espero les guste esta pequeña plática. Bueno, pues vamos a comenzar. El título es Redes neuronales en cirugía asistida por robots. Yo pertenezco al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Actualmente se abrió un nuevo departamento del IMAS, que está en Mérida. Entonces, yo pertenezco al IMAS, Unidad Mérida. Y para empezar, cuando me dijeron, ¿sabes qué, Jorge? Tú no vas a estar aquí en CU, vas a estar en Mérida. Pues yo dije, pues no sé si me convenga estar en Mérida, ¿no? Lo pensé mucho realmente cuando me dijeron, bueno, tienes que irte a Mérida, Jorge. Bueno, ¿no? Estas son nuestras instalaciones. Próximamente estamos por inaugurar nuevas instalaciones, o sea, tendríamos dos, ¿no? Y este me gusta porque tiene forma de célula, ¿no? Entonces, pues, es un concepto padre, ¿vale? Entonces, son bienvenidos. Cuando gusten ir, pues los podemos recibir por allá. Bien, entonces, del contenido voy a hablar básicamente de dos cosas, que es un poco de cirugía asistida por robots y otra cosa que son prótesis, ¿no? Que yo veo que aquí hacen algunas cosas de prótesis, entonces dije, pues quizás sea interesante hablar un poco de eso. Y ya en su momento, pues voy a decir qué tipo de prótesis, ¿no? Y en qué consiste esa parte, ¿vale? Bien, entonces, para empezar, bueno, yo no soy médico, soy biomédico, bueno, soy un computólogo disfrazado de biomédico, ¿no? Voy a hablar un poco de lo que es planeación quirúrgica, ¿no? Entonces, cuando uno estudia medicina, les repito, no soy médico, pero pues me tocó estudiar un poco de anatomía. Pues uno va estudiando los modelos anatómicos cerebrales, las partes, los lóbulos frontales, occipitales, etcétera, ¿no? Y ya, así es como va aprendiendo los modelos anatómicos. También pues estudia, por ejemplo, el corazón y pues diferentes partes, ¿no? Ventrículos, aurículas, etcétera, ¿no? Entonces, así es como uno va aprendiendo pues los modelos anatómicos. En el caso del cerebro, pues la cosa se empieza a complicar. A alguien se le ocurrió crear algo que se llama marco estereotáctico, que no es otra cosa que un plano coordenado, ajá, del cerebro, para dividir el cerebro en un plano de coordenadas cartesianas, literal, ¿no? Entonces, ya con ese marco estereotáctico, pues empieza a dividir el cerebro y empieza a localizar zonas cerebrales, ¿vale? Aquí el problema es que el cerebro, pues no solo son estructuras, también tiene una red de venas y arterias que es impresionante, como la podemos ver en esa imagen. Entonces, ya ahí hacer una cirugía en el cerebro, considerando toda la red de venas y arterias y todos los diferentes cambios morfológicos cerebrales, pues se empieza a complicar, ¿no? Ya no es tan sencillo como un espacio coordenado.
En cuanto al corazón, pues tenemos diferentes variables, ¿no? Que nos dicen, un monitor de signos vitales, que nos dicen información acerca del estado del corazón, y con esto tenemos que hacer la cirugía, ¿no? No tenemos, es lo que se acostumbra, ¿no? Bien, entonces ahora voy a hablar rápidamente de sistemas de imagenología en tres dimensiones. Hay tres principales, aunque hay muchos. Está la resonancia magnética, es un gran imán, ¿no? Está la tomografía computarizada y está el ultrasonido, ¿no? Son los tres grandes sistemas de imagen en tres dimensiones. Y para los que no lo conozcan, pues voy a poner aquí unas imágenes. Este es el cerebro con resonancia magnética, el cerebro con tomografía y el cerebro con ultrasonido. Entonces, evidentemente, en el cerebro con ultrasonido, pues no se ve nada y no se ve nada. Entonces, es únicamente los expertos, los que son muy expertos, empiezan a identificar estructuras. Entonces, aquí el problema es cuando alguien no es tan experto, pues cómo empiezas a hacer alguna planeación, ¿no? Bien. En el caso de la resonancia magnética, pues aquí tenemos imágenes tanto de cerebro y corazón. Pero los físicos pues le han echado muchas ganas en la construcción de los nuevos aparatos de resonancia magnética. Cada vez le echan más ganas y hay más imágenes y con mejor resolución. Y cada vez le echan más ganas y más, ¿no? Entonces, aparte el corazón pues no es de dos dimensiones, es tres dimensiones y tiene una cuarta dimensionalidad. O sea, bueno, no es una cuarta dimensionalidad, es el tiempo, ¿no? Entonces, procesar toda esta gran cantidad de datos, pues ya se vuelve un desafío en términos de ciencia de datos, ¿no? Que está muy, muy de moda, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo hacer una planeación quirúrgica con un montón de datos, con un montón de variables? Pues ya se vuelve un desafío, ¿vale? Bien. Entonces, voy a hablar de sistemas de cirugía asistida por robots. Pero para empezar, dije voy a buscar la definición de qué es un robot, ¿no? Entonces encontré que en 1921 este autor Karel Čapek expuso una obra que se llama Los robots universales de Rozum, donde es un autor checo e introdujo la palabra robot, ¿no? Que se basa en una herramienta de servicio, ¿no? Y bueno, hay un montón de definiciones, pero esta me gustó. Es de la Asociación de Robótica de Japón. Y básicamente, para hacer un resumen de todo lo que dice aquí, dice que los robots pueden tener sí o no funciones intelectuales, o sea, pueden tener inteligencia o no, y siguen la respuesta de las órdenes humanas, ¿no? Entonces, pues me quedé con eso, ¿no? Hay robots que tienen algo de inteligencia y hay robots que no pueden tener algo de inteligencia, ¿no? Bien. Entonces, hablando un poco de la historia de los robots, pues Da Vinci empieza con este concepto en 1495, con esta primera propuesta, que básicamente lo construyó con un ensamble de engranes, etc. Y bueno, ese fue como de las primeras aproximaciones, ¿vale? Y bueno, hay una larga historia, ¿no? de la robótica. Está otro representativo que se llama Electro. Este robot fue propuesto por una empresa que se llama Westinghouse y tiene funciones como, por ejemplo, fumar un cigarro, inflar un globo, ¿no? Que bueno, no son cosas muy útiles. ¿Para qué quieres que un robot fume un cigarro, ¿no? Puede caminar, etcétera, ¿no? Bien, entonces seguimos en la evolución de los robots y ya este primer robot industrial, ¿no? que ya lo incorporan a la industria. Tiene 7 grados de libertad y puede hacer diferentes cosas como soldar, ¿no? Después Honda presenta su gama de robots, empezando por uno que nombraron P1 en 1961. Y aquí tenemos algunas imágenes. Este pues, ya es un humanoide que puede hacer diferentes cosas, ¿no? Y ya empiezan a tener un grado de inteligencia, ¿vale? Aquí tenemos ya otro tipo, ¿no? Que se llama Panda. Y este robot ya tiene sensores de sensibilidad, ¿no? O sea, ya puede tiene un lazo de retroalimentación, ¿no? Que le dice qué tan cerca o qué tan lejos está de una posición. Ya tiene cierto grado de inteligencia, algoritmos que van aprendiendo y se van codificando para volver a aprender, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es que el robot
sabe exactamente la posición del globo, ¿no? ¿Cómo es que sabe exactamente la posición como para no poncharlo? En su efector final, ¿no? En la punta del robot tiene una aguja y no lo poncha. Entonces, aquí conceptos tan básicos es algo que me gusta. Y el tema aquí se reduce en algo que se llama lazo de retroalimentación, ¿no? Entonces, el robot no es ciego, el robot tiene un lazo de retroalimentación. Eso significa que tiene un sensor que le dice qué tan cerca o qué tan lejos está del balón, ¿vale? Entonces, gracias a ese lazo de retroalimentación, pues uno puede poner una ley de control y puede saber exactamente la posición del efector final del robot. Entonces, gracias a ese lazo y gracias a esos sensores, pues el robot pues puede ver, ¿no? Entonces, eso pues yo lo pongo en el sistema, en términos de cirugía asistida, ¿no? Por ejemplo, de córnea, donde si ustedes le digo, bueno, muévanse una micra a la derecha, nosotros como humanos ni siquiera podemos espacialmente saber cuánto es una micra, ¿no? O sea, espacialmente pues no tenemos la noción. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo los robots pueden ayudarnos a hacer diferentes tareas, ¿no? Bien, entonces aquí pongo unas imágenes, por ejemplo, del robot Da Vinci, que fue en el 2000. Es un robot de cirugía asistida para corazón. También hay diferentes robots, por ejemplo, para guías de adquisición de imágenes de ultrasonido, ¿no? En este caso se usa un sistema Kuka Robotic Systems. De 6 grados de libertad, donde el efector final pues tiene un sistema de ultrasonido, ¿no? Más tarde pues tenemos neuronavegadores, que ya se acuerdan del espacio estereotáctico que les mostré al inicio, pues ahora ya tenemos un espacio estereotáctico, pero ya podemos hacer neuronavegación, como para hacer planeación quirúrgica, para poder dar dosimetría en un tumor, etcétera, ¿no? Entonces ya hay sistemas más avanzados. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se guían estos sistemas, ¿no? ¿Cómo saben exactamente la posición? ¿Cómo saben exactamente cómo hacer una incisión? ¿Cómo saben exactamente la radioterapia, etcétera, ¿no? Entonces, ese problema se puede transformar en una planeación de ruta, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ruta toman si quieren ir de Cancún a La Paz? El que es un trailero experto, pues va a saber, ¿no? Pero el que está aprendiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues seguramente se va a perder un poco, ¿no? Al final quizás llegue, pero se va a perder. Entonces, alrededor del 85% de las cirugías fallidas son por practicantes, pero la única forma en que los practicantes aprenden es practicando, ¿no? Entonces, si a nosotros, a los practicantes, les damos sistemas de cirugía asistida, pues va a ser más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué les parece que a los practicantes, pues les damos pues la ruta de Google Maps, ¿no? Pues va a ser más sencillo, ya tienen la ruta, entonces puede ser que se pierdan un poco en el trayecto y que encuentren alguna que otra colisión, pero ya se están anticipando, ¿no? Entonces, eso lo transformo a los sistemas de cirugía asistida. ¿Cómo es que un robot sabe exactamente cómo hacer una incisión? Ah, pues con los modelos anatómicos del cerebro y del corazón que ya teníamos, ¿no? Entonces, estas son nuestras rutas, ¿no? Que utiliza un robot para hacer la planeación, ¿vale? Entonces, pues ya está, tenemos conocimiento a priori. Ya no vamos a ciegas, ¿ven? Muy bien, entonces aquí hay un problema que se llama problema de alineación automática o registro, y les voy a explicar en qué consiste. El registro de imágenes consiste en tener una imagen A y una imagen B, ¿vale? Y encontrar la mejor transformación geométrica tal que mapee A con B, o sea, que estén que estén totalmente empatadas, ¿no? Eso se traduce a, tengo mi información a priori, mi modelo cerebral súper detallado, súper estudiado, y tengo el cerebro de un nuevo paciente que quiero analizar. Entonces, si logro hacer esta fusión de estas imágenes, pues puedo tener ya un modelo del paciente que quiero analizar con la segmentación y con toda la ruta conocida, para hacer la cirugía, ¿vale?
Esto pues tiene un problema. Necesitamos encontrar una cosa que se llama una matriz de transformación. Y la matriz de transformación pues tiene parámetros de rotación, traslación, escala, etcétera, ¿no? Entonces el problema es cómo encuentro los mejores parámetros de rotación, traslación y escala, ¿no? Ya se vuelve un problema computacional, ¿no? O un problema de optimización, como lo quieran ver, ¿no? ¿Cómo hago el empate entre estas dos imágenes? Y obviamente son volúmenes, ¿no? Aquí pongo dos imágenes, pero son volúmenes. Entonces, en el estado del arte, pues hay varios métodos. Está uno que se llama información mutua, que se basa en términos de probabilidad. Entonces, trata de maximizar la probabilidad conjunta entre ambos estudios, ¿no? Está el error cuádruplico medio, está la correlación cruzada, hay un montón de formas de hacer el match, ¿no? Sin embargo, estos sistemas, por ejemplo, información mutua, para la cantidad de datos que ya tiene un cerebro, puede tardar alrededor de 10 horas en encontrar un resultado óptimo. Entonces, ustedes díganme, 10 horas en una cirugía, pues es poco práctico, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Entonces, hay otros métodos. Están métodos basados en correspondencia, como SIF, RANSAC, o este otro que es muy usado, que se llama Iterative Closest Point, que básicamente buscan puntos fiduciales o puntos salientes y hacen la correspondencia, ¿no?, entre esos puntos. Ya no lo hacen alrededor de toda la imagen, ya solo utilizan ciertos puntos y eso computacionalmente es mucho más rápido, ¿vale? Entonces me voy a centrar un poco en este que se llama Iterative Closest Point. El problema se traduce en estos pescaditos, ¿no? Tengo un pescadito rojo, que es el de referencia, y tengo un pescadito azul, que es el que quiero alinear. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago la alineación? Eso en términos de cosas médicas, puede decir, tengo un ventrículo izquierdo en ultrasonido segmentado, y tengo un ventrículo izquierdo en resonancia, ¿no? ¿Cómo los alineo para hacer algún tipo de planeación, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de preguntas. ¿Cómo sé cuál punto corresponde a cuál punto, ¿no? Esto pues se resuelve, la ecuación básica pues es una ecuación del error cuadrático medio, ¿no? Minimizo la diferencia entre la distancia del pececito rojo con el pececito azul y ya está, ¿no? Entonces cuando la distancia sea cero, pues eso quiere decir que están totalmente alineados, ¿no? Y optimizo pues parámetros de rotación y traslación, ¿vale? Y bueno, como les comentaba, pues, ¿cómo sé exactamente, cómo calculo la distancia entre un puntito y otro puntito? ¿Cómo sé cuál es su pareja, ¿no? Entonces, esto, pues, se hace con la normal, ¿no? O sea, uno traza la normal a un plano y escoge su pareja y así es como se va haciendo iterativamente. Entonces, aquí se introduce, pues, el concepto de distancia y es la distancia que todo mundo conoce, que es por Pitágoras, ¿no? La distancia euclidiana. ¿Vale? Entonces, sin embargo, pues hay un montón de tipos de distancia, ¿no? Aquí pongo la foto de Euclides y evidentemente pues se ve que tiene muchos años, pero hay otro tipo de distancia, ¿no? Está Manhattan, Mahalanobis, Hausdorff, diferentes normas, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usar distancia euclidiana y no usar otro tipo de distancia, ¿no? Es mi primera pregunta. Entonces dije, bueno, pues vamos a usar pues diferentes tipos de distancia y nos dan diferentes cosas, ¿no? Bien. Ahora resulta que cada distancia, nosotros tenemos una percepción de distancia en dos dimensiones o tres dimensiones que tiene que ver con la cercanía entre nosotros, ¿no? Esa es la percepción que tenemos. Pero en altas dimensionalidades, o sea, en cuatro dimensiones, cinco dimensiones, etcétera, ya el concepto de cercanía o lejanía que tenemos desaparece. Entonces, realmente puntos cercanos o puntos lejanos ya se transforman en anillos, ¿no? Entonces, ya el concepto de cercanía o lejanía ya desaparece, sino que más bien se transforma en grupos de anillos, ¿no? O sea, son conceptos pues ya pues quizás nos cuesta trabajo por la alta dimensionalidad, ¿no? Entonces, no necesariamente la distancia euclidiana es la mejor distancia. Puede ser que otro tipo de distancia pues nos diga mejores cosas, ¿no? Y lo otro que dije, bueno, ¿por qué asumir distancia entre dos puntos y no ver la relación, eso lo propuse, la relación de aspecto con todos los demás puntos, ¿no?
no es como que el pescadito se deforme, ¿no? El pescadito conserva su estructura. Y no es como que el corazón se deforme, ¿no? El corazón pues va a tener sus ventrículos y aurículas en la misma posición, más o menos, ¿no? Entonces hay una relación que se preserva, ¿vale? Entonces propuse usar una cosa que le nombré mapas de distancia. Y los mapas de distancia básicamente es la distancia de un punto A versus todos los demás, ¿no? Para que se conserve la relación de aspecto. Entonces, aquí aquí presento dos mapas de distancia. Ajá. Uno es de una imagen que está alineada y uno es de una imagen que no está alineada. Entonces, aquí yo no veo mucho, pero evidentemente son diferentes, ¿no? Entonces, ahora es cómo extraigo patrones de estos mapas de distancia para poder hacer la alineación, para poder hacer la planeación quirúrgica, ¿vale? Entonces, me baso de estas diferencias de los mapas de distancia para proponer algo, ¿va? Entonces, aquí muestro una propuesta de alineación y es algo que yo le nombré Registration Learning, ¿no? Va a aprender a hacer el registro o la alineación, ¿ajá? Es lo mismo, a base de un conjunto de entrenamiento. Entonces, tenemos dos imágenes, una que está desalineada y una que está alineada, ¿ajá? Pero tenemos un conjunto de entrenamiento, un conjunto de imágenes rotadas, desalineadas, etcétera, y vamos a proponer un algoritmo que vaya aprendiendo a partir de mapas de distancia a encontrar la mejor matriz de transformación, ¿va? Para esto, pues dije, pues voy a usar una red neuronal, ¿no? Están de moda, pues vamos a usarlas. Pues como ustedes saben, las redes neuronales, pues es un sistema bioinspirado, es en base a la comunicación entre neuronas. Desde mi punto de vista, pues solo es un algoritmo matemático, ¿no? Que lo pusieron redes neuronales. No se asemeja tanto a la comunicación entre neuronas, pero ya está, ¿no? Entonces, básicamente, pues una red neuronal pues tiene una matriz de pesos y se transforma en esta ecuación, ¿no? Voy a encontrar la matriz de pesos W tal que maximice un plano de separación entre los datos que tenga, ¿no? Entonces, voy a ajustar estas perillitas de la matriz de W tal que maximice los planos, o sea, los planos de separación o hiperplanos de separación entre los datos que tenga, ¿vale? Y esa es la tarea de una red neuronal. Bien. Ahora, hasta hace unos años, las redes neuronales con muchas capas, pues tienen una mejor resolución. Sin embargo, aquí hay un problema de aprendizaje. La principal forma o uno de los principales métodos en los que aprenden las redes neuronales, pues es por un método que se llama descenso por gradiente, o también conocido como backpropagation, ¿no? Que básicamente va haciendo a partir de las salidas, va haciendo la propagación hacia atrás. Y eso repercute en que las primeras neuronas o en las primeras capas, pues ya no aprenden tan bien como las últimas capas, ¿no? Entonces eso hasta hace unos años era un problema computacional. Ya hoy en día, pues se propuso esto de aprendizaje profundo, de tal forma de que voy aprendiendo utilizando autoencoders, ¿no? En vez de entrenar toda la red, voy entrenando poco a poco. Y voy usando esto que se llama autoencoders, ¿no? Y de esta forma, pues la red ya está más distribuida. O sea, los pesos pueden tener una distribución más uniforme, ¿no? Bien. Entonces, básicamente la forma esto se convierte en un problema de optimización. Y básicamente es un problema a través de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, voy a hacer que la matriz de entrada sea lo más posible parecida a la matriz de salida, ¿no? Entonces se convierte en un problema del error cuadrático medio. Y se agregan parámetros de regularización. ¿Y para qué son esos parámetros? Ah, pues para hacer que cada neurona pues se divida el trabajo, ¿no? No se carguen mucho hacia una neurona, sino que se dividan el trabajo de forma más o menos equitativa, ¿vale? Bien. Entonces aquí pongo un diagrama general de lo que he llamado Registration Learning, que básicamente es, tengo un conjunto de cerebros desalineados, ajá, en diferentes posiciones. Para cada cerebro pues tiene sus parámetros de rotación, de traslación, de escalamiento, etc. Para cada uno de ellos pues calculo sus mapas de distancia. Y a través de los mapas de distancia pues voy a entrar en una red neuronal tal que pueda igualar esos mapas de distancia. Si yo puedo hacer eso, ajá, si yo puedo estimar los mapas de distancia, pues entonces puedo asociarlo ya a los parámetros de una matriz de transformación, o sea, rotación y traslación,
¿vale? Entonces, eso es lo que hago, ¿va? En algunos resultados que tengo, bueno, aquí me voy a regresar un poco. ¿Cuántos cerebros voy a usar? ¿No? Esa es una pregunta. Ahí lo nombré como nivel de aprendizaje. No, para entrenamientos usualmente se necesitan un montón de datos. En este caso, si yo conozco las deformaciones probables que pueda tener un cerebro, pues puedo generar entonces un conjunto de cerebritos con diferentes deformaciones automáticamente. O sea, solo necesito un estudio, ¿vale? Entonces, aquí muestro algunos resultados que le llamo el nivel de aprendizaje. En el eje de las X es el nivel de aprendizaje, o sea, cuántos cerebritos simulados utilicé para aprender. Y en este otro eje muestro el error cuadrático medio, ¿no? Entonces puedo ver que a medida que incremento el nivel de aprendizaje, pues entonces el error se disminuye, ¿no? Y casi es cero. ¿Vale? Entonces, los resultados visuales, ya está. Pues tengo mi atlas, que yo conozco, ¿no? El que es de un libro. Y tengo un nuevo sujeto que queremos hacer una cirugía, ¿no? Entonces, utilizo el algoritmo de Registration Learning. Entonces, ya puedo hacer la segmentación prácticamente en tiempo real, ¿ajá?, de todas las estructuras cerebrales de este sujeto que deseamos operar, ¿no? Entonces, en tiempos de cómputo, esto está alrededor de 2 segundos, ¿no? Entonces es muy rápido, ¿no? Y ya podemos hacer la planeación quirúrgica y ya los practicantes pues ya no están ciegos, ¿no? Ya tienen alguna referencia como para hacer algún tipo de cirugía, ¿vale? Entonces, voy a hablar ahora rápidamente de diseño de prótesis transtibiales. Bien, y este es un proyecto que tengo en colaboración con el MIT, con el doctor Hugh Hurt, que es un físico doble amputado, con el doctor Joel Kegel, del Tecnológico de Monterrey. Y aquí hay un elemento súper importante, que es una asociación civil que se llama Tecnologías para la Comunidad, que es una asociación que se dedica a poner prótesis, ¿no? O sea, dona las prótesis, ¿vale? Entonces, hemos hecho muy buena colaboración. Y les voy a explicar rápidamente algunos conceptos que vamos a usar. Bien, la prótesis básicamente tiene tres componentes. Son prótesis de miembros inferiores y son transtibiales porque está abajo de la tibia. Entonces, tiene básicamente tres componentes. Uno que es el pie, uno que es la barra y uno que es el socket o el conector. Pero se conoce más como socket, ¿no? Entonces, esos tres componentes son los tres componentes principales y no hay más. ¿Vale? Entonces, yo cuando empecé con este proyecto, pues no sabía un montón de implicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el muñón, es el miembro residual de un paciente, y cuando se hace la amputación, pues quedan un montón de nervios sueltos. Entonces, hay zonas de máxima sensibilidad y hay zonas de mínima sensibilidad, se forman tumores. Y esto, créanme, el muñón es como, desde mi punto, porque cortan una parte de hueso, entonces ya no hay esa firmeza. Entonces el muñón tiene un aspecto muy como gelatinoso, ¿no? O sea, se mueve mucho, ¿no? Bien. Y aquí hay un montonal de problemas, ¿no? Porque cuando alguien es amputado, pues deja de usar sus pies, ¿no? Y eso repercute en que deja de quemar grasa, entonces empieza a sufrir deformaciones. Y cuando usa una prótesis, pues entonces ya está haciendo ejercicio y esa grasa que había acumulado, pues cambia la forma, ¿no? Eso hace que cambie la forma de la prótesis. Bien, entonces otra pregunta importante es, ¿qué diferencia hay entre una prótesis común, pie, barra y socket, versus las prótesis que usa Hugh Hurt, que son prótesis biónicas, con suspensiones, etcétera? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, más allá del costo y más allá de toda la electrónica, pues nada, lo más importante de la prótesis es el socket, o sea, la unión entre el paciente y el resto de los componentes, es lo más importante. Y yo lo veo como una piedrita en el zapato, ¿no? Todo mundo ha tenido una piedrita en el zapato, entonces, por más pequeña que es la piedrita, ¿no?, te molesta. Ahora imagínense cargar todo tu peso en el socket. Entonces es muy molesto, ¿no? Generan úlceras, genera deserción, etc. Entonces es muy molesto. La parte más importante de una prótesis es la conexión, el socket. Ya de ahí, si es robótica, si es mecánica, lo que sea, o de palo, eso ya,
y es adicional, ¿no? El socket es la parte más importante. Entonces nos vamos a centrar en el diseño del socket, ¿vale? Entonces aquí les voy a mostrar un video rápidamente que fabricamos nosotros y donde muestra básicamente los componentes de fabricación actual mundial de los sockets, ¿no? Esa cosa se conoce como liner, que básicamente es un calcetín, ¿no? Entonces se empiezan a hacer anotaciones, porque no solo es la forma, sino que también hay que considerar todo el sistema musculoesquelético, ¿no? No puede cargar la rodilla, por ejemplo, ¿no? Entonces no carga la prótesis de manera uniforme. Entonces se empieza a hacer todo el proceso y aquí el protecista pues hace un dibujo de la anatomía de todos los huesos y músculos para tener guías de referencia, ¿no? Entonces es un proceso totalmente artesanal y así es como se fabrica a nivel pues a nivel mundial, ¿no? O sea, termina en yeso, ¿vale? Entonces se saca algo que se llama positivo, después el negativo, al final pues hacen una prótesis de acrílico, que es lo más común, ¿va? Bien, creo que vamos a continuar. Bien, entonces aquí lo que nosotros propusimos, o lo que propuso más bien en un inicio el doctor Huchert, pues fue hacer prótesis a partir de imagenología médica. Dicen, bueno, podemos obtener la resonancia magnética del miembro inferior y podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Para poder generar el socket, que es la parte más importante. Empezaron con ese proyecto, sin embargo, en el MIT, en el laboratorio de biomecatrónica, pues son expertos en biomecatrónica, pero no en imagenología. Entonces ahí es donde entré yo, ¿no? Ellos inicialmente querían hacer diseño de prótesis utilizando resonancia magnética. Y sí que el hueso es un factor importante, sin embargo el hueso no se ve en la resonancia magnética, ¿no? O sea, no se puede observar el hueso en la resonancia, ¿va? Entonces, aún así, pues seguimos con la idea de ellos y usamos resonancia. Y ahorita ya nos mudamos a tomografía. Entonces, lo que hice aquí fue con las marcas anatómicas que ya tiene, que hizo el protecista, ¿no? Pusimos estos pequeños chupones, que no es otra cosa que aceite, para que se pudiera observar en la resonancia. Metimos al paciente en una resonancia magnética, ¿ajá? Y obtuvimos esta imagen, ¿no? Esta imagen evidentemente no es la mejor, ¿no? No tiene la resolución que les mostré hace rato con las imágenes cerebrales, pero ¿por qué? ¿No? Si ya tenemos resonancias que te pueden adquirir una super resolución, ¿por qué? Lo que pasa es que el muñón, les platico, es como una gelatina, es muy chistoso. Entonces, al ponerlo en la cama de la resonancia, sufre deformaciones y no queremos deformaciones. Entonces, la adquisición que hacemos es demasiado rápida, ¿no? El paciente tiene que tener suspendido su pierna. Entonces, la adquisición que hacemos es muy rápida y por eso pues, las imágenes no son tan buenas, pero son suficientemente buenas para lo que queremos, ¿no? Y ya está. Entonces, a partir de las imágenes de resonancia, pues podemos obtener una reconstrucción tridimensional con los marcadores que habíamos puesto, ¿no? Que son referencias anatómicas. Entonces, si tenemos las referencias anatómicas, pues podemos intentar hacer una segmentación, lo que es músculo, huesos, aunque no se ven en la resonancia, pues tenemos una aproximación de los huesos, y piel, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues ya podemos construir un modelo tridimensional. Y si tenemos un modelo tridimensional, pues le podemos agregar el socket, ¿no? Podemos hacer un socket virtual y lo ponemos, ¿vale? Entonces, aquí el problema consiste, o la propuesta de parte del MIT, fue hacer un modelo de elemento finito, considerando propiedades viscoelásticas, tal que como elemento de entrada tuviera el peso del paciente, y como salida, pues los vectores de fuerza alrededor del muñón. De esta forma, pues si logramos hacer un modelo que la fuerza sea uniformemente distribuida, eso quiere decir, en otros términos, que va a ser muy cómodo, ¿no? Si la fuerza es uniformemente distribuida, pues entonces eso puede hablar de comodidad. Y tenemos como parámetros de rigidez, por ejemplo, el hueso, lo consideramos como un elemento rígido en este caso, ¿no?
Y ya está. Entonces, a partir de estas simulaciones de resonancia, pues podemos hacer aproximaciones por elemento finito, tal que las deformaciones sean uniformes, ¿no? Y de esta forma, pues podemos crear el mejor socket, ¿no? Dado un montón de condiciones que tienen que ver con los músculos, con las restricciones en los huesos, etcétera, para los pacientes. Entonces, ya está. Aquí tenemos un ejemplo de un socket convencional, ¿no? Este es de fibra de carbono, versus un socket fabricado. Y claro, si conocemos la estructura del socket, pues podemos fabricarlo por este prototipado rápido, ¿no? Los materiales actuales de prototipado rápido no son los idóneos para hacer el socket, pero sí que se puede hacer un molde y el protecista pues puede usar el molde para hacer un socket bien, ¿no? Entonces, este es como el que fabricamos, ¿no? Al lado derecho, y el otro es un socket convencional. Entonces, lo probamos en un paciente, ¿ajá? Y cuando lo probamos fue una... O sea, su mirada fue totalmente de sorpresa. Yo sentí que es como si hubiera comido o saboreado algo que nunca había saboreado, porque él no sabía, le preguntábamos, ¿te duele? ¿No te duele? ¿O qué sientes? Entonces él nos decía, es que no sé qué siento, ¿no? Porque nunca había sentido algo así, ¿no? Entonces, las impresiones fueron bastante buenas, ¿no? Entonces creemos que este es un método bueno para generar las prótesis. Uno de los problemas es que pues el traslado, ¿no? ¿Quién lleva a los pacientes a sus terapias? Y el proceso artesanal que les había platicado hace rato, pues no queda la primera, siempre hay ajustes con lijas, ¿no? Entonces tienen que estar ajustando, etcétera, y aquí ya podemos hacer una propuesta de socket a la primera, ¿no? Bien, hay otra cosa. En el MIT, que tienen todo el dinero del mundo, hicieron un escáner tridimensional con 128 cámaras RGB, y además parametrizaron los parámetros viscoelásticos del muñón, ¿no? A partir de un montón de actuadores y sensores de dureza, ¿no? Entonces, ahí que tienen todo el dinero del mundo, pues lo pudieron hacer. Tenemos un sistema así, ¿no? Nosotros, pero nuestro interés es poderlo pues llevar a la práctica, ¿no? Llevar a la clínica y hacer algo tan costoso como esto, pues no es práctico, ¿no? Entonces propusimos esto, ¿no? nuestra otra versión de un sistema de captura del muñón, ¿no? Esta fue nuestra idea inicial, ¿no? Tuvimos meses de discusión acerca de qué parámetros eran los mejores. Esta era la idea, ¿no? Poder hacer un escáner del muñón. Ya se hizo el dibujo después. Y bueno, finalmente pues se construyó. Entonces, este sistema sí que puede ser práctico, ¿no? O sea, sí que un protecista lo puede usar y tener en su consultorio y hacer el escáner, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer aquí adicional, y esto todavía no está, pero es un trabajo futuro, es que el protecista va haciendo una evaluación de la sensibilidad del paciente. Y para eso se nos ocurrió, pues ¿por qué no con las cámaras también hacemos un seguimiento de los puntos de máxima sensibilidad con un pequeño lápiz que usan ellos para medir la dureza, ¿no? Entonces hay varias ideas ahí. Bien, y aquí, pues, ¿cómo validamos el sistema? Pues con un conejito, ¿no? Entonces usamos un conejo que se usa mucho en términos de reconstrucción tridimensional, ¿no? Y al igual, en este caso, el problema se basa en lo mismo que platicé hace rato, un problema de alineación, ¿no? Un problema de alineación de múltiples imágenes o registro, ¿vale? Entonces utilicé exactamente el mismo algoritmo que propuse en la planeación quirúrgica, ¿va? Y aquí rápidamente pues les muestro algunos resultados. Esto es un resultado de una cosa que se llama mapas de calidad de Hausdorff, que básicamente mide la distancia que hay entre un modelo original y un modelo escaneado y te dice cuáles son las diferencias, ¿no? Y estas diferencias están en milésimas de milímetro, ¿no? O sea, 0.004 milímetros. Entonces, para las aplicaciones que queremos, pues están bien, ¿no? Bien, y ahora pues llegó el momento de usarlo en pacientes con prótesis, ¿no? Entonces, bueno,
ha ido evolucionando el sistema, agregamos luces, etcétera, y ya podemos hacer un escáner, ¿no?, del muñón, ¿no? Y si ya tenemos este escáner del muñón y conocemos la anatomía básica, ¿no?, del sistema musculoesquelético, pues entonces podemos hacer otra vez el registro o alineación de imágenes y no solo tener la superficie del paciente, sino que ya conocer la estructura interna. Si ya tenemos un atlas de esos del libro de medicina, pues entonces podemos hacer la correspondencia de estas dos imágenes y pues tener un resultado muy similar a lo que se había obtenido con resonancia magnética, pero muchísimo más barato, ¿no? O sea, ya no tener que llevar al paciente a hacer una resonancia, más bien ya usar atlas que se tienen a priori y poder generar un modelo y ya utilizar los modelos matemáticos de elemento finito como para poder generar los sockets, ¿no? Entonces, el año pasado se entregaron 120 prótesis, no aún con este método, pero esa es la idea, ¿no? Que se valide realmente bien, ¿no? Está aprobado por un comité de ética, el protocolo está bajo el consentimiento informado de cada uno de los pacientes, etcétera, y el ideal es poder generar pues modelos que sean utilizados en la clínica, ¿no? Y claro, hay un montón de proyectos en torno a esto, ¿no? Realmente a las personas no les interesa que sea una cosa biónica, más bien con que ellos puedan recuperar la movilidad, con eso les basta, ¿no? Entonces, en ese sentido nos ha apoyado mucho la asociación civil. Bien, y bueno, como conclusiones, pues puedo decir que la imagenología médica puede servir como guía para el diseño de diferentes cosas, planeación quirúrgica, neuronavegación, una guía para un robot, planeación, diseño de un socket, ¿no?, para prótesis, diferentes cosas. Esto se utiliza muchísimo en cosas de visión por computadora para hacer estimación de movimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, estos mismos códigos se pueden usar para otras cosas, ¿no? Y pues también pues falta pues muchas cosas por hacer, ¿no? Muchas validaciones, muchas pruebas, etcétera. Entonces, pues quizás tengan algún montón de preguntas, pero pues aquí estoy para responderlas ahora, ¿no? Pues gracias por escucharme. Bueno, pues preguntas, por favor. Carlos, por favor. Sí, muchas gracias, Santiago, y gracias, doctor Jorge Pérez, por esta presentación bastante interesante. Yo creo que en el contexto de nuestro seminario también es útil, porque precisamente hablamos de robótica cognitiva y pues tenemos ambos ambientes, ¿no? La parte que tiene que ver con el sensado de información y vamos a decir la transducción de señales y el sistema que lo integra, que puede ser un robot, ¿no? Uh-huh. Yo con relación a la presentación en forma muy específica y me surgieron unas preguntas que posiblemente es por falta de, vamos a decir, de conocimiento, ¿no? Uno es si la diferenciación de tejidos que se puede percibir a través de estas técnicas depende precisamente de dichas técnicas. Por ejemplo, usar resonancia magnética o tomografía computarizada, ultrasonido. Cada una de ellas me permite obtener una información que se complemente o es la misma información y simple y sencillamente son métodos de procesamiento de imágenes los que me permiten reconstruir. Uh-huh. Esa es una pregunta. Tengo más, pero no sé si uh-huh. las hago todas o vamos contestando. ¿Te gusta? No sé qué sea mejor. Hágame las preguntas. No sé sí. si son muchas. No son muchas. Okay. Otra pregunta es si esto del registro de imágenes tiene una relación con el tema que se llama calibración de cámara, uh-huh. que existe también en el procesamiento de imágenes, donde se trata de obtener ciertos puntos de referencia uh-huh. para hacerlos coincidir uh-huh. con un ambiente simulado, ¿no? Generalmente a partir de una imagen obtenida de del mundo real. Esta pregunta, bueno, sobre lo que usted mostró sobre sus transparencias, los mapas de
hay unos mapas que son los de distancia, que significan los colores, hay amarillo, rojo, tengo esa duda. Y si la matriz de transformación calculada depende precisamente de la familia de imágenes, eso quiere decir que entonces si entrenamos la red neuronal con un conjunto de imágenes, por ejemplo, si fuera el conejo, no va a servir para una prótesis. Yo tengo también esa duda, ¿no? Claro. Sí, gracias. Bien, a ver, bueno, ya que puse esta imagen, respondo su segunda pregunta. Sí. Efectivamente, los que nos dedicamos a visión computacional, pues hay dos tendencias, ¿no? Básicamente, que es hacer la alineación para términos de reconstrucción por lo que se conoce como geometría epipolar, ¿no? Encontrar los parámetros intrínsecos, extrínsecos, ¿no? O sea, si conocemos la posición de las cámaras, conocemos su relación, podemos obtener los parámetros intrínsecos e extrínsecos de las cámaras, pues podemos hacer la reconstrucción, ¿no? Aquí el enfoque, ese podría ser un enfoque, claro, y se podría probar, no lo he probado, pero se podría probar, ¿no? Pero aquí el enfoque que estoy usando es más de registro, ¿no? Yo no asumo una posición a priori de las cámaras. Más bien, asumo que están en alguna posición y que tienen cierto grado de correspondencia o no. Y a partir de su información, pues trato de buscar la máxima correspondencia por este algoritmo que ya presenté, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho probar esto de geometría bipolar, por ejemplo, para la reconstrucción, ¿no? En términos de los mapas de distancia, me voy a regresar rápidamente. A ver... Bueno, efectivamente, la red neuronal pues, se tiene que entrenar para cada aplicación, ¿no? Sin embargo, pues se puede hacer algo similar a AlexNet, que ya es una red preentrenada. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, estructuras cerebrales, pues eso pues, siempre se va a usar. Pues podemos hacer una red neuronal que se dedique únicamente a cerebro, ¿no? Lo cual estaría fantástico. Creo que ya me pasé. Ahora voy a mostrar aquí los mapas de distancia. ¿Qué significan los mapas de distancia? Bien, aquí por ejemplo muestro la distancia de Mahalanobis, me parece, y cada uno de estos cuadritos corresponde a un punto, punto número 1, punto número 2, punto número n. Y se calcula la distancia del punto 1 con el punto 1. Obviamente la distancia del punto 1 con el punto 1 pues es 0. Entonces por eso se ve la diagonal, ¿no? O sea, la distancia de un punto consigo mismo pues siempre va a ser 0, ¿no? Por eso se ve la diagonal. Y la distancia de un punto contra todos los demás pues es este mapa de distancia, ¿no? Entonces aquí yo dije, bueno, ¿por qué todos los métodos miden la distancia de un punto con otro? ¿Por qué no ver la distancia de todos los demás, ¿no? Entonces aparecen cosas bien curiosas que aquí no lo mostré, pero yo puedo hacer la alineación de imágenes, por ejemplo, de una esfera dentro de otra esfera sin que se toquen, ¿no? ¿Cómo haces eso? Pues bueno, pues por la relación que preserva, ¿no? La relación de aspecto, ¿vale? Entonces eso está interesante. Y esto pues sirve un montón de cosas para, bueno, aquí yo lo uso para cosas médicas, pero se puede usar para tracking de autos, para identificación de placas, para todo lo que tenga que ver con visión computacional, ¿no? ¿Qué más? No me acuerdo de su primera pregunta. La primera pregunta tenía que ver precisamente con los métodos de captura de imagen, si es resonancia, tomografía, etcétera, y si esos métodos son muy específicos para cierto tipo de información que se captura, o todos los métodos capturan la misma información y solo depende de las técnicas de procesamiento de imágenes. No, cada método calcula algo diferente, o sea, obtiene algo diferente por su principio físico, ¿no? La resonancia magnética, su principio físico es un gran imán, ¿no? Entonces, funciona muy similar a las tarjetas de crédito, de hecho. Nosotros estamos llenos de agua, ¿no? Y el agua tiene moléculas de hidrógeno. Entonces, las moléculas de hidrógeno se polarizan, ¿no? Y se despolarizan, ¿no? Entonces, esa polarización y despolarización hace que generen ondas de radiofrecuencia. Los átomos de hidrógeno, al orientarse y desorientarse, generan radiofrecuencia. Entonces, la concentración de la radiofrecuencia de los átomos de hidrógeno se transforma en niveles de píxel, ¿no? Ya por las componentes de la transformada de Fourier, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, cada sistema pues tiene su principio
físico, el ultrasonido, pues, por ultrasonido, etcétera. Entonces, cada uno de ellos te aporta información diferente. Entonces, cuando yo entré a este proyecto, me dijeron, es que estamos capturando hueso con resonancia magnética, pero pues el hueso no tiene hidrógeno, entonces no lo van a ver, ¿no? Entonces, ya ahorita empezamos a usar tomografía, por ejemplo. Y la idea es pasarnos a ultrasonido y después únicamente hacer el escáner con este método que les mostré, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es menos detallada, tiene más que ver con el uso de algoritmos basados en redes neuronales en aplicaciones de misión crítica. Es decir, las redes neuronales pues producen buenos resultados en general si se entrenan bien, pero no son óptimas hasta donde yo recuerdo mi experiencia con ellas. Y entonces veo en los dos casos que presentas que si tú usas redes neuronales, por ejemplo, para diseñar un conector o una prótesis, bueno, si no sale exactamente bien, pues la persona va a decir, uy, me molesta un poco y puedes hacer otra. Pero si tú usas una red neuronal en una cirugía de cerebro, el margen de error es muchísimo menor. Entonces, quería saber si puedes comentar acerca de ello, si las redes neuronales funcionan en casos muy, muy, muy específicos para problemas muy, muy concretos y no se pueden ampliar mucho su foco porque entonces el error empieza a subir y ya no son utilizables. O estoy equivocado. Claro. Bien, aquí usé una red neuronal. ¿Por qué? Porque realmente quise probar con una red neuronal, ¿no? No hay una justificación en términos del algoritmo de que sea mejor o peor. Matemáticamente, una red neuronal, como aquí lo muestro, pues es buscar los mejores pesos W tal que maximicen el plano de separación entre los datos, ¿no? Entonces, como cualquier algoritmo de reconocimiento de patrones, random forest, máquinas de soporte vectorial, K-medias, procesos gaussianos, etc., la tarea consiste en encontrar pues el mejor plano de separación, ¿no? Entonces, aquí yo puedo, aquí yo creo que realmente el padre del método son las características de entrada, ¿no? Si las características de entrada de un algoritmo de aprendizaje maquinal no son las óptimas, pues entonces no va a funcionar bien. Pero si las características de entrada son adecuadas, pueden caracterizar algún fenómeno, pues entonces el algoritmo puede comportarse bien, ¿no? Entonces, aquí básicamente yo propuse una red neuronal, ¿no? No estoy creando nada nuevo, pero esto fácilmente, ¿no? Fácilmente se puede sustituir por un random forest o por una máquina de soporte vectorial, ¿no? Y de hecho lo he probado con Random Forest y el resultado es prácticamente igual. Y yo lo atribuyo a que los datos con los cuales estoy haciendo el entrenamiento pues son los datos adecuados, ¿no? Entonces, sí, no tengo un motivo en realidad por cuál usar uno u otro algoritmo en este caso, ¿no? Una pregunta similar. Usaste la red neuronal y la idea de utilizarla era encontrar los valores de la matriz de transformación. Así es. Porque no se sabe. Y tal vez el detalle de la gráfica que mostraste, cuando iban convergiendo el error, pues me quedé así como, pues parece que ya está resuelto el problema, ¿no? Ya ponerle más casos de entrenamiento, pues ya no ayuda nada. Y mi pregunta era esa, si con los resultados que daba parecía que ya no era necesario, no sé, otra técnica para optimizar los pesos. O al final decías, pues da los resultados más o menos, pero claro. ¿Todavía se pueden mejorar o con eso ya es suficiente? Depende de la aplicación, ¿no? Depende de la aplicación. Por ejemplo, nosotros, pues en la anatomía se conocen las deformaciones básicas del cerebro, ¿no? Entonces, podemos acotar el problema a eso. Pero si queremos trasladarlo a un problema, por ejemplo, del tracking del cuerpo humano, pues tiene un montón de deformaciones posibles, extensiones de los brazos, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que el entrenamiento debe ser mayor, ¿no? Entonces, depende de la aplicación, yo diría. Y hay otros problemas que no comenté, pero hay más problemas. Aquí nosotros estamos asumiendo que los contornos o que los puntos fiduciales o los puntos que estamos usando para hacer el registro no tienen ruido, ¿no? Aquí hay un problemota.
Entonces, estamos asumiendo que los puntos que usamos están súper bien definidos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a ver que nuestras mallas tienen puntos atípicos? Que eso puede pasar, ¿no? O sea, outliers. Entonces, hacer mapas de distancia usando outliers, pues eso pues ya complica todo. O sea, ya metería muchísimo ruido. Entonces, pues hay un montón de retos en realidad, ¿no? Y yo creo que depende un poquito de la aplicación. Para esto en particular, creo que sí ya está la solución, pero hay muchos retos en realidad. Sí, ahí creo que queda en, ya de como en segundo término, si utilizas redes neuronales o cualquier otra, ¿no? Es más bien, desde antes, saber qué hacer con esos outliers, ¿no? Claro. Entonces, ahí, no lo he platicado, pero hay un montón de ideas, ¿no? Hay features que se pueden obtener a partir de mallas, ¿no? Que hablan acerca de los histogramas, entonces, o funciones de densidad de probabilidad no paramétricas, que ya no modelan cada uno de los puntos, sino, por ejemplo, mezclas de gaussianas, por decir algo, ¿no? Entonces, ya no hacer la correspondencia entre puntos, sino hacer la correspondencia entre los centroides de una mezcla de gaussianas. Entonces, al usar la mezcla de gaussianas, pues la varianza de los outliers, pues se disminuye, ¿no? Entonces, esa es otra aproximación, por ejemplo. Sí, porque me imagino que dices, lo voy a hacer con la red neuronal. Y la red neuronal, le pones las capas que quieras, los nodos que quieras, y que converja a los pesos óptimos, y va a parecer que se aprende de memoria esos puntos singulares, ¿no? Pero a lo mejor para otro, va a dar una cosa muy diferente, ¿no? Claro, aquí digamos, transformaciones que son intermedio, por ejemplo, por poner un ejemplo, si entrenamos con algo que tenga como 0 grados y 90 grados, puede hacer la alineación en 45, ¿no? Por ejemplo. Pero hay un montón de retos aún que se deben de solucionar. Lo otro que voy a hacer después es hacer un lazo de retroalimentación, porque esto no es iterativo, ¿no? Entonces, ver si ya con una primera aproximación es suficiente o agregar un lazo de retroalimentación, ¿no? Por ejemplo. Sí, está interesante. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, en las prótesis transtibiales, así era. Mencionó que se ocupaba un mapa anatómico que es el que está como el cerebral y el escáner 3D, pero tengo una duda. No en todos los muñones los nervios terminan de igual manera, ¿no? Entonces siempre se tiene que utilizar el lápiz para poder saber en dónde le va a doler cuando apoye la pierna o así. Sí, esa es muy muy buena pregunta. Nosotros ahí propusimos un modelo anatómico que no necesariamente es el modelo anatómico del paciente que queremos estudiar. Eso es un problemota, pero lo que estamos pensando hacer, igual que un zapato, la prótesis tiene que llevar una actualización, ¿no? Por lo que comentaba de la grasa. Entonces, cuando tú la usas, pues ya la grasa que tenías ahí desaparece, entonces ya no te queda, entonces necesitas una actualización. Y después ya se rompió, necesitas otra actualización. Es igual que un zapato, ¿no? Okay. Entonces, lo que estábamos pensando es hacer sí la tomografía o sí el ultrasonido o sí la resonancia en un inicio, ¿no? Entonces, tener ya ese modelo de ese paciente. Y para las futuras actualizaciones, pues únicamente el escáner, ¿no? Entonces, ya conocemos la estructura interna del paciente y ya solo únicamente hacemos actualizaciones a partir del escáner. Y las terminaciones nerviosas, esas sí que se tienen que evaluar definitivamente sesión a sesión con unos lapicitos que usan los protecistas, ¿no? ¿Por qué? Porque genera muchos tumores. Cuando te hacen la amputación hay muchos tumores que quedan, edemas. Y los edemas pues son gelatinosos, ¿no? Se desplazan. Entonces puede ser que en un momento esté en un espacio y otro momento esté en otro espacio. Y puede ser que eso cause diferentes sensaciones, ¿no? Ok, sí, gracias. Okay. ¿Alguien más? El a la izquierda. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces no resta más que agradecer al doctor Pérez González habernos dado esta interesante plática. Un aplauso, por favor.
Antes de terminar, quisiera recordarles que esta serie de seminarios continuará hasta diciembre. El plan de actividades está en la página web. Pueden ahí consultar cuáles son las siguientes ponencias. También hay pósters en los pasillos a veces que pueden ver, si no los tapan. Y ¿qué más? Bueno, nada más. ¿La siguiente sesión cuándo es? Es el viernes de la siguiente semana, ¿no? También queremos invitar al doctor que venga a nuestras sesiones. La idea de estos seminarios es generar grupos de interés en los temas que a nosotros nos interesan y entonces poder discutir en cada una de las sesiones. Si no puedes venir, podemos ver la sesión en el canal de la división que está en YouTube. 15 de noviembre. 15 de noviembre es el siguiente, entonces. Están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.